gaden i centrum af Buenos Aires, ude foran byens største katedral. Noticias RCN llegó hasta la Catedral Metropolitana. Estamos ubicados en la Plaza de Mayo, en donde desde muy temprano en la noche se realizó una vigilia para darle la bienvenida a Francisco en esta ceremonia que es tan importante. Y a pesar de haber sufrido lo más triste que le puede pasar a un ser humano, que perder un hijo, nunca menos que con Dios. Siempre sería al lado de Dios y sigo creciendo en Dios.